Nos vamos a conectar ahora con Carmen Alicia Sarmiento, que se encuentra en otro punto. Ella está en la recta Cali-Palmira para contarnos cómo se vive esta jornada de paro de camioneros hoy en ese punto. Carmen, buenos días. Hola, Cindy, buenos días, 7:24 minutos. Pues mire, aquí en este puente que comunica, que toma la recta Cali-Palmira para comunicarse con esa ciudad, hay una treintena de vehículos, pero no sabemos, solo los que están adelante, nosotros estamos prácticamente en la cola. Aquí se confunden tanto quienes están participando del paro como quienes quedaron atascados. Pero hay una situación grave que hemos encontrado, aquí hay muchos elementos para contarle a la opinión pública, pero por ejemplo, la empresa Interaseo es la que tiene, la que maneja, la que opera los rellenos sanitarios de esta región del país. Los vehículos recolectores de basura de las diferentes empresas, Veolia, Ciudad Limpia, etcétera, que hacen la recolección en Cali, pues no están pudiendo pasar para el relleno. Él es Nicolás Buitrago, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Qué situación se nos va a presentar con esto? Hola, muy buenos días. Se puede presentar una emergencia sanitaria por la acumulación de residuos en la ciudad, en el cual no están permitiendo el paso de vehículos a la estación de transferencia ubicada en la vía Palma Seca Rosso y ahí llevar los residuos a nuestro relleno sanitario que es en Yotoco. Se puede presentar una emergencia sanitaria de muchas basuras en las calles y acumulación en los camiones, en lo cual no vamos a poder evacuar a tiempo. También vemos afectados a nosotros los trabajadores que vivimos en la ciudad de Cali no poder pasar a nuestro sitio de trabajo para que haya una operación normal en la estación de transferencia de basura. La gobernadora del Valle ha pedido un corredor humanitario para que pasen los alimentos y demás. ¿La empresa para la que usted trabaja entraría quizás a solicitar que se abra también corredor humanitario para las basuras? No te podría decir en ese momento porque todos lo centralizan desde la regional de Antioquia. Entonces ellos ya hablarían con la gobernación del Valle, informarían si tendríamos un corredor humanitario. Muchísimas gracias. Él tiene prisa porque se va a continuar con sus labores, pero de verdad que es crítico si este movimiento no se levanta, pues va a haber muchas dificultades. Mire, la gente también aprovecha para venir a ofrecer su servicio. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Sonia María Cardona Montaño. ¿Y por qué se vino a vender tinto aquí? Porque vengo de Polvorines a vender mi cafecito por la situación. ¿Usted ve en el paro una oportunidad? Sí, pedirle favor a Petro que ponga la mano en el corazón, que muchos niños, muchas abuelitas, abuelitos, desesperados por llegar a su casa, que solucione el problema, por favor, ya. Y si no soluciona, pues nosotros estamos de acuerdo el paro de los camioneros, porque verdad, son mucho la CPM, la gasolina. Muchísimas gracias. Bueno, pues. De otra parte, nos encontramos un motociclista que venía llevando su moto arrastrada. Miren lo que nos dijo. Él está pensando en el tema del combustible a gasolina. ¿Cuál es el nombre suyo? Roberto Ortiz. Don Roberto, ¿por qué viene empujando la moto? Porque las bombas están muy llenas de carros y motos y entonces la cabina está acabando. Entonces hay que dar unas colas muy grandes, ¿oís? Pero venga, ¿por qué los camioneros se ponen con esta pendejada? Gente que predican es el pueblo. Mire que nos subieron la gasolina y nadie brincó. Subieron 1.600 del diésel y están brincando. Y a otros subieron 15.000 y pico y nadie brincó de 7.000 a 15.000 y pico. Y están brincando ellos. ¿Y hasta dónde piensas llevar la moto así? No, voy a bajar un kilómetro más y ya arranco para Sameco. A ver si puedo pasar por allá porque voy para Rosso, ¿ves? Pues creo que no va a poder. Yo creo que tampoco, ¿ves? Bueno, las motos están teniendo algunos espacios, ¿no? No, pero hay que pagarles. Son puros malandros. En la portada de ayer me pasó lo mismo. Tuve que pagar para poder pasar porque no están dejando pagar y hay que dar 5 o 10 lucas. ¿Ayer cuánto pagó? Partes. Ahí pagué 10 mil pesos. Para poder pasar, pedir a mi esposa y devolverme a la avenida si pudimos pasar. Pero a la día no. Muchas gracias. Con gusto, Que le vaya muy bien. Muy bien. A propósito de lo que señala el señor, efectivamente aquí nos han confirmado y hemos escuchado. Hay motociclistas, obviamente no quieren hablar con Telepacífico Noticias, que están ofreciendo llevar pasajeros al aeropuerto a 30.000 pesos para quienes estén interesados o necesitados, lo que es una tarifa obviamente muy, muy, muy elevada. Muchos pasajeros que están haciendo, como se dice popularmente, la patoneada de allá para acá y de aquí para allá. ¿Ustedes están atascados? ¿Me quiere hablar? ¿Ninguno? Muy bien, aquí viene otro ciclista, porque la gente también ha encontrado en esto una oportunidad. Míralos circulando también, Giovanni, por los separadores viales, pero
en el sentido norte, Palmira, Cali, pues también ya hay bloqueos al que parece se han sumado los taxistas, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede pues con la negociación. 7:29 a.m. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora y este es un informe para Telepacífico Noticias, la región todos los días.